Y ahora estaré igual que siempre, no sé cómo empezar. Ya, ¿listo? Yo no, no te sé, te falta... No, no. Vale, vale, o sea, no te lo voy a explicar, da igual. Eso que no sacan antena, ¿eh? Venga, va. Por eso no quieres hacer estas cosas en directo, ¿no? Claro, porque digo cualquier cosa, ¿sabes? O sea, venga, va. A ver, acabas de hacer cualquier cosa, no decir cualquier cosa, es diferente, pero... Muy buenas a todos, buenos días, buenas tardes o... Buenas noches, tienes que decir. Buenas noches. Depende, pues si no nos vemos, ¿eh? ¿De qué película estamos hablando? Esta ya te la sabes de la última vez. Esto me suena... No, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto me suena a... Buenos días, buenas tardes y por si no nos vemos, buenas noches. El show de Truman. Efectivamente. Bueno, pues estamos en un nuevo, después de tanto tiempo, podcast de Rock School Center. Tenemos aquí al señor Jorge Cepeto. Gracias por lo de señor. A ver, en algún momento te llaman señor. O te lo llaman a los 15 años o te lo llaman a los... Sí. No, desde los 20, desde los 25 prácticamente, o sea, Olí, que, no hay problema. Tú y yo es peor que yo, entonces. Pues nada, estamos de celebración porque estamos de décimo aniversario en la, aquí, en nuestra escuela, en tu escuela de música, Rock School Center, que queda en tu escuela de música, es como desafiante de mirar, básicamente, ¿vale? Decirle que se centre ya, porque si no, pobre. Joder, encima tendré yo la culpa, será posible. Pues bueno, tenemos unas preguntas que le vamos a hacer aquí a este caballero. ¿Mejor, caballero? Como quieras, ya por mí ya me han llamado tantas cosas que ya me da igual. Oh, pues si lo pones así. Bueno, tenemos unas preguntas que te vamos a hacer, pero antes que nada vamos a meter una musiquita para pasar a la sección de preguntas. Sorpresa. A saber. Claro. Lo miro después descubrirás la música que es. Es John Delay and the 41 Players de Dixie Outlandish. Outlandish. Vale. Yo y mi pedazo inglés, ¿sabes? O sea, tampoco tú de señor y yo de inglés estamos que lo petamos. Bueno, pues tenemos unas cuantas preguntas que algunas las han hecho nuestros espectadores, nuestros fans o seguidores, perdón. Lo de fans, esta conversación ya lo llevo, lo de fans. Sí, ya la hemos tenido, ¿verdad? Sí. Vale, pues bueno, te queríamos preguntar desde Rock School Center. Bueno, queríamos que nos contaras tu trayectoria musical. Explícanos desde dónde se inicia, cómo llegas a dónde estás, cómo sabes tocar tan bien. De repente escuchas una canción y la sacas casi con una mano. No sé, cuéntanos un poco de ti. A ver, bueno, lo primero, saludaros a todos en este podcast de décimo aniversario. Tiene ese puntito entrañable, ¿no? De que pasaron. Pues ya 10 años, que se dice pronto. Se dice muy pronto. Sí, se dice rápido eso, pero son 10 añazos, ¿no? ¿Trayectoria musical? Pues la de cualquier persona que quiere o que tiene una vocación. O sea, es empezar desde pequeñito. Un compañero de clase que lleva un teclado de aquellos de época, un teclado ochentero pequeñito, el que Casio, era el Casio PT1, de color blanco, y lo lleva a recreo y no me lo deja tocar. Tocó un tema y no me lo dejó tocar. Pero entonces, son de los que iban a pilas de estas gordotas. Sí, sí, sí. No, ¿qué pilas gordas? Pilas finitas porque era de este tamaño. O sea, es un teclado que no, hoy por hoy no sería capaz de tocarlo porque no me caben los dedos. Entonces, nada, no había nada que hacer, ¿no? Pero entonces me enfadé mucho con el chaval porque no me dejó tocar. ¿A qué edad estamos hablando? ¿Qué curso estaba? No sé. Cuarto de primaria o por ahí. Casualmente, su hijo está en la escuela. Pero no voy a decir el nombre. Ah, vale, bueno, le mandamos un saludo. Casualmente, su hijo está en la escuela. Mira tú, cosas de la vida. No me dejó tocar ese día aquel tecladín, entonces me fui para casa, dibujé el teclado en un papel y me puse a tocar, pues lo que. Bueno, a tocar, a jugar. Realmente. Así por curiosidad, igual no te acuerdas, pero lo dibujaste bien, sabías cuántas teclas había. ¿Lo sí, 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 estaba tan emocionado que dibujé bien el teclado con las teclas blancas y negras en su sitio y sí, tal. Sí. Y me puse a tocar aquel teclado y al día siguiente, que yo no tenía ni idea de tocar nada, toqué lo que había tocado él el día anterior en el recreo, yo ya lo sabía tocar. Y te entonces, lo dejó ese dejó día me dejó tocar. Entonces cuando me vio tocando aquello, dije, oh, ¿y tú por qué sabes tocar? No sé, porque te vi ayer. Entonces me llevó la vida, a partir de aquel día me volví loco y volví loco a mis padres hasta que los Reyes Magos me trajeron mi primer teclado y que desde pequeñito pues lo viví, ¿no? Estaba escuchando siempre música, pero no tenía antecedentes familiares que tocara ni nada. En eso salió un caso raro, ¿no? Siempre hay alguien que destaca. Sí, ¿no? Sí, siempre hay una oveja negra en todas partes. No pues llegó el teclado después y a partir de ahí
aprendí solo. En eso fui autodidacta hasta que llegó un punto que tocaba en festivales de fin de curso, le gustaba a la gente lo que iba haciendo. Bueno, se me daba bien aquello de tocar el teclado, ¿no? No está mal. Y vieron mi familia, mis padres y un tío mío en concreto, pues que debería de, debía de, este niño debía de aprender, de ir a música, de ir a clases y tal. Y ahí fue cuando me matriculé en el conservatorio. Estuve un año y lo dejé. ¿Un año solo? Sí, porque no era de... aburridísimo para mí aquello. O sea, no tiene nada que ver con aquel juego que era para mí tocar. Acércate un poquito, ¿vale? Que estás saliendo ahí de la cámara. Era una, para mí era un juego aquello, era divertidísimo. Sí. Echaba horas en casa aprendiendo solo. Y de repente que me digan, haz escalas para arriba y para abajo y ya está. Y casi, solfeo, casi solfeo más, y tal. Claro, aprendías había... más de autodidacta que estar en... Exactamente. Aunque yo no sabía lo que hacía como autodidacta, ¿no? Porque yo hacía acordes, pero yo no sabía que aquello era un acorde de do mayor o do menor. Simplemente lo ponía. Es una cosa que nunca entenderé, ¿no? Porque salían aquellas cosas ya. Solo. Pero bueno, me salió mal ese primer año en el conservatorio, pero el año siguiente fui con una profe, con mi profe Monse, de piano, y era otro, fue otro ambiente en su casa. Ella era profesora del Conservatorio de Santiago. Ahí aprendí muchísimo más, mucho más rápido, matriculándome de varios cursos en un año de piano. Claro, más de tu algo, ¿no? Cambiaste sí, era otra historia. De... Y ahí lo disfruté, empecé a estudiar piano en el conservatorio y de ahí, pues nada, acabé la carrera de piano, el superior. Y empecé a trabajar en un colegio y años después pues me volví a poner a estudiar con 35 y hice magisterio en Salamanca y después a raíz de esa estancia en Salamanca y tal, pues de conocer a gente allí, pues se me abrió o me abrieron la cabeza, ¿no? Hacia nuevas ideas y surgió la idea de Rock School no, va a ser una escuela dentro de un colegio de que fue como surgió la que estaba en el colegio Compañía de María. Claro, y al poco tiempo surgió la idea de Rock School. Pero ¿no? Previamente entiendo que la compañía de María sí que había lo que es escuela de... O sea, clases de música, por lo menos. No, ¿no? Había la típica actividad extraescolar, ¿sabes? De a lo mejor clases de guitarra y nada más. Ajá. O en algún momento había hecho yo una especie también de coro. Fuiste como el pionero, pero, ¿no? En ese aspecto de... No, pionero, no sé si es pionero. Pionero no, porque yo creo que esto ya se hizo en muchos otros sitios, ¿no? Pero bueno, aquí en Ferrol pues no se había hecho eso de una escuela de música dentro de un colegio y a la vez ser independiente, porque éramos independientes, sí, del colegio. Venía gente de fuera del colegio también. Las instalaciones, exactamente. Claro. Sí, y de paso eso. Que venían a vosotros, pues venía claro. También a la escuela. Y eso es un resumen rápido de un poco de esa trayectoria musical, de cómo llegué hasta aquí, hasta montar las escuelas. Sí, de hecho, me has respondido ya la segunda pregunta, que era ¿cómo conoces Rock School? Eso fue después. Una vez iniciada la escuela de Ferrol, pues... A primero iniciaste la escuela de música y más adelante vino Rock School. Primero no era Rock School, ni teníamos el franquiciado de Rock... Bueno, franquiciado, esa titulación. Sí, la titulación de lo que es la titulación en música moderna de Rock School. Ajá. Eso vino después. Me enteré, no me acuerdo cómo fue, seguramente fue a través de internet. Y contacté con Madrid, con Antonio, de aquella. Y nada, y pusimos a andar también la titulación dentro de la propia escuela. Claro. Pues, siguiente pregunta. ¿Qué dirías que es lo más fácil y lo más difícil de estos 10 años? ¿Pillado otra vez? No puede ser. Lo más fácil. Lo más fácil es pues las satisfacciones de generar ilusión en la gente. Siempre digo que cada uno tiene sus propósitos en la vida. Pues uno de los míos siempre fue, durante estos años, generar ilusión en la gente, ver las caras de los alumnos en los festivales, conciertos, eventos en los que participamos, que te digan el alumno o los padres de los alumnos, familiares, que te digan que disfrutan como enanos, ya está, esa es la parte fácil. La parte difícil es, pues, por ejemplo, las situaciones que estamos viviendo ahora, ¿no? Toda la época COVID, ahora estamos con el tema del conflicto bélico, todo eso lo hace difícil, ¿no? Y bueno, y más cosas, pero prefiero quedarme en eso, soy muy positivo, prefiero quedarme con lo bueno y no con lo malo. Bueno, a ver, también han salido cosas buenas, ¿no? Un montón. Dentro de todo lo malo, por lo menos lo que se ha visto es que la gente viene incluso con más ganas, ¿no? Vimos cuando los festivales o lo que se pudo hacer al aire libre, que la gente vino con ganas, los chavales querían tocar, participar. Vamos, yo creo que en Odeón nos fuimos esta Navidad que hora y media fue un poco desfase. Se nos fue de las manos y pedimos perdón porque también se nos fue en el horario de las manos lo de Odeón, pero bueno. Sí. Lo arreglaremos para el próximo. Sí, sí. Muy bien. Siguiente pregunta.
No sé si sabes que últimamente, bueno, hace un tiempo salía mucho de, ay, 10 años antes, o cómo te ves de 10 años, o cómo te veías antes, pues te preguntamos eso, ¿cómo te ves, cómo ves la escuela de aquí a otros 10 años más, en el 20 aniversario? Eso prefiero no pienso así. En eso, lo comentaba hace poco, me gusta ver las cosas como Rafa Nadal. Rafa Nadal coge la pelota y si le hacen un ace, da igual que le hagan un ace, que gane, que pierda, él va, mira la línea blanca y se desplace hacia el otro punto de saque, ¿no? Claro, va más bola, bola a bola. Al momento, ¿no? Eso es lo que interesa ahora y eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo te diría yo? Ni alegrarse demasiado, ¿no? Ni festejar demasiado los éxitos, ni tampoco dramatizar demasiado los fracasos que puedas tener. Entonces, seguir adelante, paso a paso. No soy capaz de ver a otros 10 años, ¿no? No sé, la vida da muchas vueltas. A ver, yo personalmente también la cosa esta de 10 años, es que a mí, por ejemplo, me ha cambiado tanto situación de hace 10 años, bueno, hace 7 años directamente. Por eso. ¿Cómo voy a pensar de aquí a 10, ¿no? Pues me gustaría de esta manera, pero es que igual mañana es de otra. Eso lo digo yo muchas veces con los chavales, ¿no? Cuando doy clases en el colegio y tal, y a los padres, o sea, no se puede programar la vida. No, hubo una década ahí que fue, yo creo que la del 2000 al 2010, que yo creo que fue una década en la que todo el mundo pretendía programar todo, es decir, desde la educación de los hijos hasta la compra del piso, el momento de casarse, tener hijos, todo programado. y ahora estamos viviendo en un momento en el que precisamente te das cuenta de que Da igual que programes, porque te llega una pandemia, te llega un asalto a Capitolio, te llega una guerra, te llega un... Sí, hay de... Te llega un hijo, te llega cualquier cosa. Por ejemplo, de todo lo que puedes imaginarte. Hablando de críos, ¿te acuerdas del primer alumno? O los primeros alumnos, alguno que destaque en ese... Del primero no me acuerdo, me acuerdo de todos mis primeros alumnos, porque empecé con muchos a la vez. ¿Empezaste tú solo, por cierto? No, empezamos, éramos tres socios, éramos Manuel, Bea y yo, y ya empezamos pues pensando que eso, que íbamos a tener como unos, no sé, como mucho 50 alumnos y ya nos llegaba. Y resulta que empezamos con 110 o algo así. Entonces distribuimos los alumnos entre nosotros y tal, y muy bien. Y fue una experiencia muy bonita. Esos comienzos fueron muy bonitos, sí. Guay. ¿Qué más tenemos por aquí para preguntarte? ¿Cuántos grupos de música, dirías que han salido de aquí, de la escuela? ¿Grupos o gente que se ha formado, que se han conocido en la escuela y han salido? ¿O alumnos que su sueño era estar en una orquesta, por ejemplo? Está pasando y, estos días. Claro, por eso mismo. Y resulta que han podido entrar por fin en cumplir su sueño. A ver, hay de todo. Hay desde de grupos de profes que ves cómo van creciendo a lo largo de los años, ¿no? Ves alumnos que se han integrado en grupos de la comarca y ves que les va bien, ¿no? Uh-huh. Ves alumnos adultos que han montado grupos también ellos, adultos, no tiene por qué ser grupos de quinceañeros, ¿no? Quiero hacerme famoso día de mañana. De hecho, probablemente los de quinceañeros son los que menos tiran adelante. A ver, no tiene por qué, pero por mi experiencia, sí, yo también estuve en un grupo a los 16, 17 años y ahora estoy aquí, así que... Pero hay grupos de todo tipo, salieron un montón de grupos de todo, hay de todo, de rock, de pop... Gente que sigue todavía tocando un grupo. Ahora mismo estáis escuchando a lo mejor de fondo una batería y es una alumna adulta que en su momento montó un grupo y están en un grupo y consiguieron bolos y actuaciones por todo Galicia. O sea que tenemos nunca se sabe cómo puede salir todo. Muy bien. Y así como curiosidad, dato curioso, ¿has compuesto música para películas? ¿Alguna película, alguna serie? Eso es como una asignatura que me queda ahí pendiente, ¿no? Que siempre me gustó componer. Tuve una época en la que componía, sobre todo a través de la informática musical, y hacía bandas sonoras y tal. No para películas, para programas de televisión, en la televisión gallega y en la televisión argentina. ¿De Argentina? Sí. No sé por qué. Salieron de la de Galicia para la de Argentina, y no sé muy bien por qué. El tema es que producción gallega, pero que se emitió en Argentina. ¿No se llegó a emitir aquí? Aquí también. Vale. Pero después se emitió en Argentina. Esas músicas me llegaron listados de segundos, ¿eh? Se emitió del minuto tal al minuto tal en un programa tal en la radio, en la televisión argentina. Y yo, vale. Oye, qué guay, ¿no? Sí, no, fue una cosa curiosa. Sí, que igual ni te lo esperabas, pero surgió así. No. Qué curioso, muy bien. Bueno, no la tengo aquí apuntada, pero me acuerdo de una pregunta que nos hicieron desde Instagram, que era que si en algún momento, en algún concierto, en algún festival, nos ibas a hacer
O sea, como un recital. Un recital, esa es la palabra, sí. A ver, recitales he tocado, he hecho conciertos benéficos para, pues, para diferentes entidades, para Manos Unidas, por ejemplo, sí. Ya hice varios conciertos solidarios, ¿no? Uh-huh. Con temas propios y con un montón de colaboradores maravillosos, de profes y amigos, ¿no? Y ahí pues disfruté, pero de ahí a adentro de un festival de la escuela tocar yo como protagonista, no lo veo. Mm. Otra cosa es que hagamos una colaboración los profes al final con un tema entre varios, eso hay muchos que lo piden, queda pendiente, sí. Tema de profes ahí al final. No es el primer año, yo creo que los espectadores coincidirán que sí. No es el primer año que alguien dice, ver a los profes, molaría vernos tocar alguna vez, sí. Pues una cosa que queda pendiente, que los profes, y queda aquí reflejado, sí. Bueno, aparte que toquemos alguna vez en grupo en alguno de los festivales que organizamos. Sí, aparte de bailar en Navidad, que eso ya lo habéis hecho. Y sí, no, la verdad es que yo creo que ya menos tocar juntos hemos hecho todo. No, hombre, no, es verdad, no tocasteis juntos. Porque es juntos, cierto, ¿no? Que ese vídeo fue todo en directo. O sea, la música era en directo, todo lo que sonaba, se fue super, pero lo fui superponiendo. Nos grababas por separado. Claramente. Claro. De hecho, el fondo creo que es el mismo para casi todos. Tocar juntos, algunos sí hemos tocado juntos. Pues, por ejemplo, Mundo Las y Meninas yo, y demás, ¿no? Me suenan. Bueno, eso somos un grupo, somos Serotonina. Bueno, un grupo que ahora ya, claro, ni volvimos a tocar, pero, pero sí, éramos un grupo de profes de la escuela, en realidad. Claro. Y después. ¿Puede ser profes con algún alumno? ¿Me suena? Sí, ¿o era? Sí, con Hugo de batería. Sí. Que ahora ya es profe también. Ah, vaya. O sea, que también es profe. Y después en la escuela, pues por ejemplo, alguna actuación que había hecho Mundo y yo, que habíamos tocado juntos, o otros tipos de asociaciones de profes que han tocado juntos. Sí hay colaboraciones en festivales, pero no una actuación de profes, solo de profes. Eso es difícil. Eso queda ahí pendiente. Os queda pendiente, está grabado, todos lo saben, todos lo sabemos. Pues vamos a pasar a la siguiente. Bueno, salvo que tengas tú algo que preguntar, y si lo tienes, seguramente te diga que no. Así que vamos a la siguiente sección. Venga, ya estamos aquí. No es serio. Pues que no tiene que serlo. No, ya lo sé. Bueno, vamos a venir ahora al tema de novedades. ¿Qué novedades podemos tener en la escuela de música? Estaba pensando, ¿qué novedades hay? O sea, novedades, estoy dentro de una novedad. Sí, la propia escuela de Ferrol fue la gran novedad, ¿no? De aquí, sí. De este curso, de este, bueno, de este inicio de año, podemos llamar. El cambiar la sede para aquí, para la avenida de Esteiro, y que esperemos que, claro, como más asequible a todo el mundo, más a la vista. Sí. Entonces, hombre, más llamativo es, hay gente que se para, yo qué sé, hasta en los carteles, los acertijos, o simplemente ver algo nuevo. Hay muchos que dicen, ay, pero nunca os he visto. Es un, pues ahora sí que nos has visto. Claro, estamos mucho más visible que ahora sabes que estamos aquí. Pues no, por ahí, que esa es la gran novedad. Pues otra novedad es este hombre que está aquí, que va a hacer unos cursos de esto que estamos haciendo ahora, de podcast para alumnos, para gente que esté interesada en hacer esto. Sí. Y ya que estamos nosotros ahora retomando esto, pues espero que sigamos haciendo más podcast. A ti en el fondo te mola. Más habitualmente. Sí, ir así grabando y hacer cosillas. Sí. No, iba a decir, y hacer un poco el ganso también. O sea, hombre, ir haciéndolo menos de. Hay que desconectar un poco en algún momento. Sí, ahora tocaría, empezaríamos ya con cosas de música, poner bandas sonoras, de grupos, cosas así. Tiempo muerto, han llamado a la puerta. Sí. ¿Vamos? ¿Hay alguien? Vamos, está cerrado, mejor ir a abrir, sí. Vale. ¿Vas tú o yo? Vas tú. Como quieras. A ver, hay que decir las cosas como son. Estamos grabando en una de las aulas de arriba y hubo que ir a abrir a un alumno porque estamos con la puerta cerrada. Entonces, son las 8:30, ¿no? Sí, y aquí estamos grabando. Entonces, ¿Tienes haciendo horas extra aquí? Si es que, ¿cómo se te ocurre? Joder, si así malísima persona yo. Pero lo peor, sí. Lo peor. Bueno, pues si te parece, voy a contar un poco en qué consisten las clases del curso de podcast que vamos a hacer. Básicamente, en Rock School ha salido una nueva titulación, que es titulación creativa, en la que incluye, por un lado, blogging, y por otro, vídeo, podcasting. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nos vamos a saltar las reglas, ¿cómo no? Y lo que vamos a hacer es juntar las dos. Es decir, vamos a dar clases de vídeo podcast. Principalmente nos vamos a centrar en audio, ¿vale? Porque es lo que, digamos, es lo que interesa en un podcast. Al fin y al cabo es 2, 3, 5 personas hablando. Vuelven a llamar. ¿Tenemos que cortar otra vez? Sí. Pues eso, nada. Un podcast básicamente se basa en que es audio. Entonces vamos a centrarnos sobre todo... No estamos de acuerdo.
No, porque es que entonces es video podcast. Lo que tú estás diciendo. Claro, yo a mí lo que me gusta es el video podcast. Claro, y tú de toda la vida has llamado, vamos a hacer un podcast, y me hacías, pues, y claro, me ponías a grabar todo, entonces claro, hay que llamar cada cosa por su nombre. Lo sacaba al aire libre y todas estas cosas. Sí, no, en el fondo estaba bien. La verdad es que era curioso, era, sí, para ¿no? aprender. Sí, a mí me gustaba. Pero bueno, nos centraremos un poco, pues, en aprender a manejar una tarjeta de sonido, de técnicas de pronunciación, de vocalización. Eso, o sea, para que no lleguen las 8:30 y estés, oh, no, es que no sé hablar, no. Cosas para que podamos hablar bien. Cómo preparar un guión, cómo, no sé, interactuar, sabes, que tengamos si hay varios alumnos. ¿Habéis hecho algún curso de doblaje tú, no? Yo hice un curso de doblaje el año pasado, sí. Me falta lo que es practicarlo así fervientemente. Pero sí, sí. Y bueno, y si no, tenemos a Tania también, que sabe un montón de cosas de voz, de cómo hacer burbujas, de para qué sirve, de la garganta, de cómo cuidar de la garganta, sabe un montón de cosillas que igual le pedimos ayuda para... Sí, le pedimos un poquito de ayuda porque... Tania, ya sabes, ahora el que te está explotando él, no yo, ¿vale? Para que hagas horas extras. Yo se lo comenté como un consejo, como un briconsejo de canto, simplemente. Vale. Nada más. Vale. Pues bueno, explicaremos también cómo, pues eso, funcionamientos básicos de una mesa de sonido, tanto a nivel grande como a nivel pequeño. O sea, si en casa tienes solamente tu ordenador y un micro comprado por USB, pues démosle uso, por ejemplo. Que si la gente quiere subir cosas en Twitch y, ostras, ¿cómo puedo hacer para mejorarlo? Veremos también cómo meter banners, cómo hacer transiciones, un poquito de todo. Funcionamientos básicos para que cada uno, pues, pueda sacar adelante ese youtuber. No sé si twitchero es la palabra. No queda bien. Suena a sándwich. Sí, ¿verdad? Me queda mal. O sea, el chichero. Es que no sé cómo se llama el que hace cosas. El que hace Twitch. Bueno, sí. Bueno, sacaremos adelante ese creador de contenido que llevas dentro. Creador de contenido que llevas dentro. Sea a través de lo que sea, ¿no? Sí. Sea a través de YouTube, a través de Twitch. Hombre, la idea al final viene siendo lo mismo. Uno es en directo y el otro lo edita. O sea, ¿quieres sacar de aquí un Ibai Llanos, un Aaron Play, una cosa así? No sé, la verdad es que como me gustaría hacerlo a mí, pero por lo que sea no lo hago, pues por lo que sea, ya le sale el FC. Bueno, me quiere dejar. Es que este es de Valencia. Está posible. Vamos, sí, sí, algún día tiraré petardos por aquí y tal, lo que creo que no se puede, ¿verdad? Ya terminaron, sí, las fallas, ¿no? No, ¿qué va? Oficialmente no han empezado. Empiezan el día 15, mañana. Vale. Es que vale. 15 al 19. Vale, o sea que si escucháis petardos por Ferrol, pues ya sabéis. Claro, así ya, para que le pongas cara, sinceramente, imagen y demás. Con la guerra que tenemos en Ucrania, no es el momento de tirar petardos por Ferrol. A ver, en Ferrol creo que nunca, ¿eh? O sea, lo tiras en Valencia y la gente dice, oye, un petardo. Y realmente no, allí, sí, allí bien, pero aquí no. No, en el sentido de que más de una vez ha pasado, que lo hablas con los colegas y... Sí. Pensándolo de eso, no, han tirado una bomba. No, es alguien tirando un petardo. No piensas que realmente pueda ser... O sea, si pasa algo en Valencia... Yo creo que la mitad no se entera. Nadie piensa que está pasando algo. No. O sea, a ver, obviamente no se puede tirar petardos fuera de la temporada y demás, pero a todos se nos escapa. O sea, tú te casas y tienes que tirar una traca. Y si en ese momento hay lo que sea, pues alguien dice, ah, mira, una traca, se han casado. Ya está. O sea, una boda sin traca no es una boda. No. En Valencia, vale. Se nos ha ido un poquito el tema de las manos. Sí, tal cual. Sí, o sea, lo del podcast, no, pero más orientado al podcast de audio que a un video podcast, que es lo que estaba comentando yo, ¿no? A priori sí. Vamos a intentar focalizarlo más hacia audio. No quita que también vamos a emplear vídeo. ¿Y pues, qué es eso que me comentas tantas veces? De, por ejemplo, cuando me habla está hablando de diferentes materiales para usar, programas y tal. ¿Qué es eso del OBS que me hablas tantas veces? OBS es lo que estamos utilizando ahora, un programa que nos permite meter todo lo que queramos, es decir, nos reconoce la tarjeta de sonido, si queremos reproducir sonido de fondo, grabarlo, nos permite transmitir al momento en la red social que queramos. Uh-huh. Hay diferentes plataformas. Dentro de OBS está también OBS Streamlabs OBS, que es la que te permite también crear cosas en directo, meter transiciones, te permite emitir en varias cuentas al mismo tiempo, si pagas, obviamente. O sea, tú puedes utilizar ese programa de OBS dentro de la plataforma de Twitch, para emitir en Twitch. Sí, por ejemplo. Hay muchas categorías. Puedes, yo qué sé, meter, que quieres meter un contador, que quieres meter el logotipo que tenemos, nunca es cierto, que tienes a... Puedes meter muchas cosas, como el logotipo que tenemos aquí debajo, por ejemplo. Difícil hacerlo en contra, ¿eh? O sea, lo intentas, pero... Sí, pero si te da igual, ya está, lo está señalando, mira, ya llega. Lo hago yo desde aquí y llega también. Claro, porque ya has visto cómo tienes que señalar, que lo he hecho yo mal. Y sí, porque no voy a señalar para este lado, o sea... No, pero por inercia, si yo lo tengo mi lado derecho, pues señalo, bueno, al otro lado. Eso se llama tener problemas de lateralidad cruzada o algo así, ¿no? Sí, será...
o no haber girado la imagen en su momento, yo qué sé. Vale. Bueno, diferentes cosas, facilidades de edición, sí. Si tienes, yo qué sé, que tienes por ejemplo 3 micros por USB, pues podrías diferenciar cada uno individualmente, sacarles, mutearlos, meter pues la música que tenemos de fondo. Puedes, yo qué sé, cabeceras, logos, logotipos, transiciones, vídeos. O sea, hacer algo, o sea, hacer un podcast curioso, ¿no? Con cierto sí. nivel y que puede resultar hasta agradable, ¿no? Efectivamente. En algún temas de calidad de audio y ese tipo, trabajarlo también. Lo mismo. Algún día te enseñaré las cosillas que he ido yo haciendo de vez en cuando por ahí. Sí, sí, porque yo de ti solo veo los dibujitos estos que cuelgas a veces que giran en una... En una bandeja, unos Pokémon, el hombre se dedica a pintar, debe de comprar moldes de Pokémon y pues los pinta. Y entonces se siente orgulloso y lo comparte con todo el mundo por Instagram. Una cosa muy curiosa, a veces no lo pillo. Bueno, lo primero son Digimon, no son Pokémon. Bueno, son para la comunidad Son Digimon. Me crucificáis después de esto, es verdad. No tanto, pero bueno. Vale. Pues entonces ya no te digo, me compré hace poco una impresora 3D, así que... Puf, qué peligro. Peor todavía, sí. De hecho, lo que me dijo... O sea, tu casa va a ser Legoland. No, pero bueno, casi. Digiland. Hay mucha gente completista de juegos de mesa, yo entre ellos, que nos gustan los que tienen figuritas. O sea, un juego con figuras de plástico mola mucho más. Si te gusta pintarlo, mejor todavía. Y si es un juego que está muy extendido, muy conocido, hay gente que hace fanmates, o sea, cosas, los propios fans, que dicen, es que queda mejor que el juego. Claro. Ya. Entonces tú coges, pues lo puedes hacer. Y lo que me dijo un amigo, ahora podrás imprimirte tus propios juguetes. Y yo, sí. Claro, o sea, te lo tuneas. Entonces para ti todo el año es Navidad. Sí, puedes llamarlo así. Oye, sonará a coña, pero te puedes sacar un dinerillo haciendo como hobby y demás. Ver, las impresoras 3D, aparte, por ejemplo... Claro, yo también me pongo en plan más serio. Dio salida, pues, por ejemplo, a un montón de mascarillas de sanitarios también. En el momento de más necesidad. Claro. A ver, tiene muchas aplicaciones por ahí, ¿no? Sí, no, y si sabes, hasta puedes imprimir una casa. O sea, esto se está saliendo de podcast. Sí, entonces cuando hagáis el podcast, os daréis cuenta de que no hay ningún problema para hablar de lo que sea. O sea, lo importante es que el alumno se suelte y hable como hace él, que se le va. O sea, llega un momento que le da igual que esté grabando la cámara. O sea, ¿ahora soy yo el alumno o cómo era la cosa? No sé. Pero ya te da igual. Otro día repetimos una conversación que tuvimos delante de la cámara que no quedó grabada. Que era sobre los personajes de las bolas de dragón, ¿no? Ah, sí. Pero lo dejamos para otra vez, porque puede ser muy lamentable. Bueno, pero eso hace ya... Ya hace tiempo. Antes de la pandemia, sí, incluso. Sí, fue hace tiempo. Aquello salió así natural. Sí. Fue muy curioso. Sí. Y como novedades, vamos a seguir un poco más. Yo creo que este podcast lo cortaremos, ¿eh? Porque si no va a ser mucho. ¿Y qué hay de los combos? ¿Vuelven a haber combos? Sí. ¿Se puede tocar en conjunto? Sí, eso estamos, como tú lo dices, estamos trabajando en eso, ¿no? En conseguir, estamos trabajando en ello. Sí. Porque... ¿Yo lo digo así? No, lo digo yo. No sé por qué. Muy bien. Bueno. Dale, güey. Estamos a los cuantos. No mames, güey. No voy a seguir. No. Es que me hito mal, más que nada. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. ¿Qué pasa con lo de los combos? Que es una cosa que se había perdido, ¿no? El tema de la pandemia y tal, pues todo lo de hacer agrupaciones y tal, todo eso no se pudo seguir. ¿Qué sí pudimos seguir en el momento que se abrió todo? Pues con las clases individuales, clases en parejas como tenemos, o sea, todo el funcionamiento pudo seguir igual, pero la parte esa de los grupos no. Y ahora estamos retomando todo lo que es montaje de grupos, de tocar en... porque es una de las patas fuertes y que la gente lo echa en falta. Yo creo que hablas todo con lo que sea, tocar hablas en directo, cualquiera de la escuela, grupos, gente con gente, y estamos eso montando grupos de aquí a final de curso, que de manera gratuita además pues vamos a ayudarlos a formarlos, darles facilidad para que puedan, claro, entonces de ahí pensando en verano o en el próximo curso pues tener esa, retomar aquella asignatura de combos que estaba genial, que era de grupos que después aún encima los llevas a eventos, puedes salvar. Yo había quedado me acuerdo yo que había hablado con salas de conciertos justo antes del COVID para llevar a esos alumnos, a los grupos de la escuela, pues a tocar esas salas. Ah, qué guay. Conciertos de alumnos, de grupos de la escuela. Entonces, es una manera de que se formen, de que se suelten, de que se curtan en salas en directo. Y eso es un subidón para eso, y para las familias que los van a ver, claro. Eso mola mucho, claro. Simplemente la sensación de estar tocando y... Ese es el tema. Aunque seas bajista y estés atrás de todo, como siempre nos pasa, pero... Te lo pasas muy mola bien. Mola mucho, sí. La sensación está muy guay. Muy bien, pues veremos a ver qué sale, porque la idea es que estos combos se vean en fin de curso. Sí, ya vamos a empezar a ensayar ahora, los primeros ensayos en abril, mayo y junio. Y en junio, pues se nos juntará como siempre todo, los festivales.
carnavales de fin de curso, los exámenes de Rock School que viene un examinador de Londres, o puede ser de aquí de España también, ahora que también hay examinadores españoles. Sí. Todo, siempre pasa igual. De hecho, Navidad muy bien, ¿no? El que hicimos en la fundación. Sí, yo creo que bien. Hubo algunos detallitos que sí que tuvimos que corregir en cuanto a medios técnicos. Pero bueno, pero claro, era es que fue la primera vez. Todo, imagen, sonido, claro, la imagen proyectada, con vídeos allí en directos, que eran muchas, claro, muchas cosas. Es que, claro. De hecho, esta Navidad, este último festival, por ejemplo, fue la primera vez que contamos con el equipo de producción, claro, musical en directo. Llevamos a los alumnos de producción como de prácticas, ¿no? Y estaban, sí, allí los alumnos de producción musical, pues eso, con el cableado, con la mesa de mezclas, manejando todo aquello, y claro, fue diferente, la sensación fue diferente. Sí, yo creo que sí, estuvo guay, ¿sabes? Entonces ves cómo funciona y es otra historia. Bueno, ¿qué más quieres decir? Yo creo que ya está, ¿no? Nos despedimos. Yo creo que ya se cansaron de nosotros, sí. Y por hoy yo creo que ya está bien. Ya. Sí. Venga, fueron 10 años, no vamos a estar 10 años hablando aquí en la cámara. Ostras, tendría guas, ¿no? Lo dejamos conectado, a la venga, por un café. Pues nada, pues eso es todo por hoy en este, no sé cómo llamarlo, este podcast especial, en este podcast versario. ¿Cómo? Podcast versario. Suena a podcast versario, suena muy mal. Pero es un aniversario de podcast, una mezcla ahí de palabras. No, es una conversación. Sí. Un día más, una charla. La siguiente traemos nuestra taza de Rock School, la cual puedes hacerte con ella, claro, y cogemos un café mientras tanto y listo, una mesita. Y también. Perfecto. Vale. Muy bien. Me ha encantado, ¿eh? Un placer. Igual.